Correcto, señorita. Cada cosa tiene su estación. Una flor florece y se marchita. Los recuerdos también tienen una vida útil. Deberíamos eliminar los dolorosos.
Esperaba a otra persona. No conoces tu propia mente. Prácticamente es una completa desconocida. Lo que aseguras no conocer es sencillamente lo que has negado. Has recobrado tus divagaciones. ¿Y qué haces con ellas? Una vez rechazaste mi intento por controlar nuestras vidas a la fuerza. Pero ahora has dejado que otro se ocupe de mi misión. No extrañaré tus tentáculos. Prefieres el ardiente y hediondo aliento y la inquebrantable dedicación de un poderoso, irracional e insensible diabólico ser. Creo que no. ¿Me darías algo más que una advertencia? La oruga dijo que me ayudarías. Necesitaría una razón mejor para responder que lo que está realmente en juego. Si te niegas, estamos condenados. ¿Condenados? No, olvidados. Ya has visto una muestra de esa destrucción. Seguro que sí. El tren está intentando destruir toda prueba de tu pasado y especialmente del incendio. Así que, ¿quién querría eso? ¿A quién beneficia tu locura? La destrucción del País de las Maravillas es mi destrucción. Así es, y viceversa. Yo lo he puesto en marcha y yo puedo descarrilarlo. Esto me viene bien, no estoy loca. Yo no maté a mi familia. Estoy bien, no estoy loca, soy inocente. Yo no soy culpable. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Hay que detener ese daño, pero aún hay más. Tu visión oculta una tragedia. La absoluta verdad que vas buscando te evita. ¿Por qué no miras lo que te rodea? No hay ningún método en esta locura. En mi opinión profesional, la locura es una enfermedad que se puede tratar, pero quizá no en este caso. La autoridad está para ser respetada, o de lo contrario, derrocada. Quien bien te quiere, te hará llorar, como se suele decir. Ese es mi método, pero ella está loca de atar, pobrecilla. Lo peor ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Olvídalo, Alice. Olvídalo.